amigos, ¿cómo están? Estoy con la gran Susy Hidalgo Pereira, que para mí es un honor entrevistarla, para mí es sueño cumplido. Susy, ¿cómo está? La veo que va a estar en un nuevo programa. Estoy feliz, te puedes imaginar, después de un año y medio de estar fuera de la televisión abierta, estoy muy contenta. Muy contenta. Es una linda oportunidad de vida. Ya. Pero cuando hablamos de Susy Hidalgo, como dijimos en la rueda de prensa, como dijo el antes productor, que la gente piensa que usted va a hablar solamente de sexo. No, no es así. Qué pereza, solo sexo. Solo sexo, nada. Solo de sexo no vive el mundo, ¿verdad? Vive de emociones, vive de momentos, vive de aprendizajes, vive de dificultades. Pero siempre se puede salir de eso. Pero usted fue una de las pioneras de hablar de sexo aquí en el Ecuador, por la forma de hablar que usted tiene. Usted le dice el nombre a lo que le pertenece a cada nombre y usted lo habla así sin tapujos. Bueno, siendo uno humilde, yo creo que yo eso es lo que quiero, que todo el mundo sepa que eso se puede con todo lo que uno lleva en la vida, tanto en la cama como fuera de ella. La cama, eso es una cosa que viene al último de la vida de uno. ¿Y usted cree que el Ecuador todavía está preparado para hablar de sexo? Y no, más aún en televisión. No, jamás. Yo no creo que esté hasta cuando yo viva. Puede ser que cuando yo me muera y mis nietos ya estén grandes. ¿Quién sabe? Creo que cuando usted ya no esté, creo que usted va a ser... Creo que usted es la única y creo que va a ser la única que va a hablar así sin tapujos en televisión. Bueno, ahora por la ley de comunicación no se puede hablar en la mañana y de hecho no lo voy a hacer, voy a hablar de una vida íntima, muy bajo perfil, o sea, bien bonito y tranquilito para que nadie se asuste. ¿Cuál va a ser su rol en el nuevo programa que va a haber en Gama TV? Que la gente sea feliz, que la gente encuentre cómo llevarse bien con su otro, con su gente al lado, con los hijos, con la suegra. Que sí se puede, sino que no sabe más cómo. Es que tú dices, es que yo trato, pero no puedo, no se puede. Lo que pasa es que yo te voy a enseñar cómo. Y dígame una cosa, Susy. Cuando usted le propusieron trabajar en televisión y hablar sobre sexo, ¿cómo usted se sintió? ¿Usted cree que usted no estaba aterrada? Porque la gente, la gente en Ecuador es un poco conservadora todavía. Imagínate, eso fue hace 12 años, yo era una pelada todavía. Ya tiene tiempo usted. Entonces, sí, tengo 13 al aire, pero comencé con radio. Pero en la tele sí sube aterrorizada. Pero después ya se hace costumbre. Después ya me dio gusto y me divertía mucho viendo como la gente me escribía como loca. Claro. Nunca en la vida pude contestar todo. ¿Y cómo se siente cuando la gente le dice, Susy, sus consejos me sirvieron? Arreglé mi matrimonio, soy más feliz. ¿Cómo usted se siente de que los consejos que usted ha dado han llegado al público? Me siento súper agradecida. Yo agradezco mucho que me lo cuenten, porque si me contaron qué mal les iba y los ayudé, qué lindo que me cuenten que se arreglaron. Estoy súper contenta, te imaginas. ¿Cómo quiere que Susy Hidalgo sea recordada? Fue una mujer de avanzada. Dijo lo que le dio la gana. ¿Eso? Sí, y que quise a todo el mundo, eso sí. Yo quiero al ser humano. Bueno, la última pregunta que le quiero hacer, mucha gente piensa que usted es psicóloga. ¿Usted es psicóloga? Yo soy master coach en emociones y en relaciones humanas. Yo soy coach. Pero una persona que habla, yo de verdad que yo a usted la admiro. Gracias. Cómo usted habla, la forma de hablar que usted tiene, aparte de haber estudiado, pero creo que también es la experiencia de vida que también usted le ha hecho hablar así. Yo creo que sí, yo creo que ya la edad que uno tiene, tengo 56 años, ya he vivido bastantes cosas, tengo nietos, tengo 3 hijos. ¿Tiene novio? No, todavía no. ¿Soltero? ¿No me está guapa como usted? Todavía, bueno, ya pasé uno hace 4 años, pero ya... Cuando venga, viene. Y si no viene, no viene. Soy feliz sola. Yo soy feliz yo. Si viene otra persona feliz a acompañarme, bienvenido sea. Si no, que ni se acerque. Ya. Y para terminar, ¿qué usted le quiere decir a su público que la ha seguido durante todos estos años? ¿La quiere? ¿La admira? ¿La quieren conocer así como yo la conozco ahora en persona? ¿Qué usted le dice a su público que tanto tiempo la ha seguido? Que les agradezco mucho por estar, por ser tan cariñosos, tan amorosos conmigo. Bueno, estuve aquí con la gran Susy Hidalgo, como dije al principio, la entrevista es sueño cumplido. Entrevistar, para mí es un honor entrevistar. Gracias, a un personaje como no, de la talla de Susy Hidalgo. No, nada. Gracias, te quedo un besito. A ti. Muchas gracias. Chao. Bye.